Comunidad de Barranca Bermeja ha dado a conocer la demora en la atención para realizarse la prueba de COVID-19 del programa PRAS que se está realizando en el Parque Infantil. Quien hace la denuncia asegura que llegaron desde las 4 de la mañana y no habían sido atendidos. Hay personas desde las 4 de la mañana y no quieren atender, que no hay ADE, no hay sistema y no hay guante. ¿Quién dijo que un equipo de trabajo viene a presentarse al campo a trabajar? Eso es injusto. Gente desde las 4 de la mañana, adultos mayores, personas asintomáticas y no las quieren atender, y si están alistando el personal de agua de Barranca, acá lo pueden ver. Hay personal que lo están alistando y que no hay sistema, eso es injusto. La persona indignada señaló que el argumento de los funcionarios era no tener los implementos para atender a la comunidad. La mujer pide respeto por quienes llegan a realizarse la prueba. ¿Y cómo es posible que la gente diga que no hay guantes, no hay sistema? Una falta de respeto. Ya tenemos un adulto mayor que hace horas de la mañana la gente está aquí, gente de agua de Barranca que no tiene nada que ver acá. Entonces, por favor, un poquito más de respeto, un poquito más de atención. A esta denuncia se suma la de varios ciudadanos que aseguran la demora de la entrega de los resultados de las pruebas. Señalan que pasa hasta más de una semana y aún no conoce si son o no positivos para COVID-19. Piden la mejora de atención en este programa.